momento de conocer a Malcolm Ross. Es nació en Buenos Aires, creció en San José y luego exportó de su arte directamente a Moscú. Es pintor, amante de la música, es un artista visual y performer que pinta con sus manos en vivo y también con otras técnicas en estudio. Ha llevado su arte por todo el mundo, como les decía, Finlandia, Holanda, Ucrania, Polonia, Alemania y Mónaco. Ha expuesto en galerías muy importantes, ha contribuido a colecciones de ropa, ha acompañado a músicos de gran renombre y ha sido entrevistado por revistas y programas de televisión prestigiosos de todo el mundo. De esta manera recibimos y presentamos a Malcolm Ross. Gracias por darnos la oportunidad de charlar un poco con vos, de cambiar un poco de agua fresca, de aire fresco, un cambio. Increíble artista aquí en el Observador TV. Malcolm, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Gracias por estar aquí. Contame, llegaste a Uruguay hace unos días, me dijiste, dos días. Sí, dos, tres días. ¿Y hace cuánto que no estabas? 4 años, creo. ¿Y pasaste por San José? No, todavía San José no. Voy mañana. Bien, ¿y cómo se encontró Uruguay después de tanto tiempo? Diferente, lo encuentro mejor. Siento, paré en Buenos Aires primero y no me gustó tanto como hace 4 años, y Uruguay lo encuentro un poquito diferente, no sé, vi poco por ahora. Pero me decías que tuviste como una sensación... Más piel, con Buenos Aires no tuve piel, y yo amo Buenos Aires. Bien, contame un poco de tu vida. Naciste en Buenos Aires, y hace 3 años, por ahí te fuiste a San José. Nací en Buenos Aires, me fui a San José a 3 años, se separaron mis padres y madre uruguaya, y me fui a San José a vivir, y ahí viví 20 años más o menos, toda mi infancia y adolescencia. ¿Y cómo llegás a vivir en San José? Digo, todo... Los uruguayos sabemos lo que es vivir en un pueblo del interior, ¿no? Con todo lo hermoso y lo contra que puede tener eso. ¿Cómo fue tu infancia, tu adolescencia? ¿Cómo llegaste? Para mí fue lindo vivir, compartir tus abuelos, correr en el campito, pelear en la pelota, yo qué sé, es lindo. Es diferente que una ciudad. Me abría mucho la cabeza tener a mi padre y en los veranos ir a verlo a él, y la imagen esa de Buenos Aires ciudad me O sea que tenías contacto con el pueblo y la ciudad. Siempre me dio de chiquitito. Era como la gente de pueblo tiene la cabeza de pueblo. Pero a mí me había un pantallazo que me iba siempre todas las vacaciones. Me llevaba ese pantallazo y me traía toda esa absorción al pueblo. Y era lo que me hacía un poco pensar diferente o tratar de hacer cosas diferentes. ¿Y desde chico te gustaba así todo lo que tenía que ver con la música, el arte, el dibujo?
El dibujo, mi madre me compró unos libros de pintar y todo eso y siempre fue. Y un amigo mío vivía cerca de casa y pintaba mucho. Y estábamos siempre haciendo. Y yo quería ser como él así, porque era muy bueno. Y después la música, eso, Buenos Aires. Ir caminando por Buenos Aires, ver remera de los Ramones, Guns N' Roses y todo eso, era como una absorción en los 90, que fue como explosión del rock. Y todo eso me choqueaba, ir ver en los kioscos las. ¿Entendés? Pero largo, moda, todo eso me choqueó, videoclip, MTV, cuando era MTV, en la época que era Sí, buena. que era furor. Sí, todo eso me pegó y ahí fue como que me quedaba todo el día mirando y traté de hacer música, pero no me funcionaba, no tenía como. O sea, empezaste como para ir al lado del rock, de la música, y en determinado momento te diste cuenta de que no era por esa, no era por No ese la lado. sentía, sentía que estaba matándola. Mi viejo es músico y es reconocido en Argentina y todo. Puedo tener una escuela, pero no, sentía que no era lo mío. Intenté punk, hardcore, todo eso, pero dije no. No. Cuando vi, dije no, estoy destrozando esto, tipo no, no, no. Bien, y recién fuera de cámara me contabas, ¿no? Que seguramente le ha pasado a muchos adolescentes. Estuviste un montón de tiempo así angustiado, mal, porque no encontrabas lo que realmente te hacía feliz. Como a todo, también ya joven, más crecido, los padres dicen, bueno, hay que encarar la vida, hay que ir a trabajar. ¿Cómo fue también ese pasaje? Sí, fíjate que mi madre, o en la casa de mis abuelos, cuando estaba todo el día mirando en TV o no sé, canales de música y diciendo, bueno, yo sentía una conexión, no sabía qué era lo que iba a pasar, pero yo sentía, no podía ser rockero, no podía, y todavía seguía mirando todo el día videos y yo me preguntaba, bueno, no trabajar, porque ya tenía como 20 y pico años y no estaba haciendo nada. Y no podía trabajar en un trabajo que tenía que estar 8 horas y volver a casa y no sé, y no podía. Y al final fue que comencé a pintar y empecé con el tema del skate y empecé a pintar tablas y ahí empezó como un poco el tema de tener comunicación con la pintura en el tema comercial, de poder Empezaste a vivir. pintar tablas para vos y después las empezaste a vender a Empecé alguien. a andar en skate y resulta que no había tablas en el pueblo y las empezamos a fabricar y alguien tenía que pintarlas y las empecé a pintar yo. Y eso llevó a que después se volviera como algo comercial también en el tema de que me pedían cosas. Cada vez los amigos, los conocidos, la gente ya quería la tuta, quería esos diseños. Sí, o decorar cuartos, Ah. hacer todas esas remeras, que no había remera, hoy en día se imprimen remeras y se hace todo, pero O en sea que esa empezaste a época era como pintar muy remeras a exclusivo, ¿viste? A mano. alguien le gustaba una banda y ya sabían que yo se la podía hacer, entonces todo eso me llevó a desarrollar y hacer un poco para vivir de ese poquito y no tener que ir a trabajar. Esa fue la primera comunicación con la pintura en el tema Comercial, claro, poder comercial, vivir de eso, sustentarte. sí. ¿Cómo definís vos lo que hacés hoy en día? ¿Cómo lo defino? Como mi sueño, como no sé, no sé, porque arte, viste, arte. Porque es algo bien distinto, ¿no? O sea. En el tema, yo sé, yo soy performer, tengo una performance y también hago cuadros de estudio y no sé, pienso que hago arte, no sé, si lo querés llamar arte, cualquier cosa se llama arte, por eso te digo que no ¿Crees llamalo que está como un quiera. poco desprestigiado el arte por eso? Obvio, cualquier cosa puede ser arte hoy en día, por eso te digo, me teme que es. Bien, y de hacer los skates y las pinturas para tus amigos, las remeras, ¿cómo haces este paso allá, esta pintura como un show, ¿no? Que es algo que creo que por la época de los 70, por Eso ahí un fue, poco se sí, dio. me fui a España y estaba también que ya me había cansado el tema del skate, me cansó el ambiente, me cansó todo, me canso muy fácil de todo. Y me cansó el ambiente, me cansé de vivir en un pueblo chico, ya estaba como, no sé, me estaba apretando todo y era como, no sé, no quiero ser skater, no quiero vivir en un pueblo chico. Me fui a España y en una charla me dijeron, vos, mirá que hay un show que hacen en los 70 con música y pintura. Y dije, música y pintura, a ver, esas son las dos cosas que me gustan. Y al final empecé a informarme y empecé a practicarlo y hacerlo y a crearlo de mi manera. Y salió y empezó. Fue eso que te decía, que no tenía piel con la música, eso fue instantáneo. Fue como piel con eso y la gente se dio cuenta que era real, que era lo que yo sentía. La música creo que la gente me iba a la espalda porque. ¿Y te acordás cuál fue tu primera así presentación en público Sí, hice en San que dijiste, José, wow? sí. Hice en San José, las discotecas que habían ahí, no sabía para dónde arrancar, no sabía ni dónde podía pintar. Hice discotecas, con esa plata me acuerdo que vendía a las discotecas, le vendí el mismo fin de semana, el mismo show y se estaban peleando porque había vendido el mismo show. Era una estrategia, viste, que no sabía que dónde agarrar la plata e irme. Con esa plata me fui a Buenos Aires y en Buenos Aires no sabía por dónde arrancar porque es una ciudad que, Sí, tipo, sí. pueblo San José, una ciudad grande. Y ahí me opté por San Telmo los domingos
en el mercado ese de San Telmo, que es todo turismo y que, sí. y que se puede poner lo y ahí que hacías quiera. Ahí en vivo para, sí, para era turista. Muy muy tímido, estaba muy tímido porque no tenía escuela, había hecho solo dos shows y de ahí viste que estaba, de última me apoyaban, gritaban y estaba, pero en la calle a la luz del día y, claro, es otra cosa. Y también pasa la gorra, estás haciendo plata por me da vergüenza, no estás robando a nadie, pero me da vergüenza, no sé, darme vuelta y que alguien te ignorara, entendés, que estuviera cinco claro. minutos mirando el show y que te ignorara por poner una moneda. Y después con eso empecé a crecer y a decir, yo no estoy robando a nadie. ¿Y cuando dijiste, bueno, está esto, ya no pasa más por acá, me tengo que ir? ¿Cómo llegas a Europa? Noté que empecé a crecer interiormente en el sentido de que me saqué el miedo, empecé a desarrollar un personaje que a la vez era, no es real y no real, en el sentido de que disfrutarlo como que era mi show y que la gente iba a disfrutar el show muy tipo que esperaba el domingo y se formó como una energía buena y no sé, como, ¿viste cuando decís que estás en el lugar perfecto en el momento sí, exacto? Sí. Sentí que estaba en un momento exacto en ese lugar. Y de ahí vi que empezó a crecer y agarré la mochila y me fui a Europa. ¿Te fuiste así, sí. sin ningún destino específico, a buscar? Opté por Ámsterdam, por el tema de que decían que era libertad, que era la ciudad de libertad, pero me comí un garrón. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Contame, ¿qué te encontraste en Ámsterdam? Pensé que era fácil, pensé que ibas y pintabas y estaba bueno, que no había nada, que te apoyaban y que no, pero sí. La policía te cae enseguida, tenés que tener permisos y era todo muy complicado. Me salvó que estaba de novio en Holanda y tenía un poco de protección en el sentido de que no me quedaban mandan solo. Claro. Y eso me ayudó. Después mandé unos videos a un festival de música muy importante y me aceptaron y en ese video, en ese festival estaba uno de los DJs más famosos de Europa, Sven Bat. Sí. Yo no sabía ni quién era, me dijeron, tenés que pintar con Sven Bat en el escenario principal. Y, no. Y yo dije, no sé, estaba viviendo en un pueblito de Holanda, no hablaba con nadie, estaba y de repente tenía 50.000 personas enfrente. Pasar de San Telmo a no hablar con nadie en el campo de Holanda, a 40 minutos de Ámsterdam, y de repente 50.000 personas. Y ese es el momento que vos tenés que quebrar, que decir, bueno, está. O sea, estás ahí, esperando un momento clave, tipo. Ese fue el momento de quiebre. Sí. Y en ese día el DJ paró la música y dijo Applaud Alone y me llevó de gira después con él y eso fue que cambió un poco. Porque él tiene un nombre muy grande y era muy respetado y fue como mi padrino así en el sentido de sí, entrar claro, a Europa. Sí, claro. Es bueno es que casi todos los músicos, los artistas, ¿no? En general tienen ese padrino, como vos le decís, que es como el que te abre las puertas, ¿no? Uno. Yo no estaba tampoco en la movida electrónica, fue, fíjate, mi primera vez en un DJ y era uno de los número uno, sí, el tecno alemán, ¿entendés? Me encerré una semana escuchando tecno y yo venía del rock and roll, tecno, punchi, 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 y después al final pues, salió muy bueno, fue uno de mis mejores momentos y la energía que él me transmitió y la música estuvo muy buena. Bien, recorriste, como yo mencionaba recién, muchísimos lugares, pero ¿cómo llegaste a radicarte en Moscú? Moscú por San Telmo, todo termina, tiene una línea a San Telmo, todo. Me escribían mucho a San Telmo por el tema de que pasan muchos turistas y se sacan fotos y me escribían, ah, te vi, tengo esas fotos. Y una fotógrafa rusa me escribió y me dijo, ¿puedo llevarte a Rusia a tener shows? ¿Podemos organizar shows? Y empezamos con los mails y me dijo, bueno, organizó un show en Moscú y me fui y al final me enamoré de Rusia, no hubo. ¿Por qué se te dio ese amor con Rusia? ¿Amor con Rusia? Porque creo que capaz que uno lo que puede llegar a pensar desde aquí, ¿no? Desde Uruguay, Rusia, bueno. Las rusas. Sí, bueno, las mujeres hermosas. Eso lo de los compañeros van a estar de acuerdo, pero es más que yo eso. Yo conté el otro día, pero son todas feas. La había contado, no sé. Sí, es mentira. Derribando mitos. Por eso me quedé 4 años en Rusia, porque son todas feas, sí. No, en el sentido de me llamó mucho la atención que, primero que nada, es otro mundo. Y es como tiene lo viejo imperial eso y muy artístico y está lo nuevo poderoso del nuevo ruso que gasta y muestra y está todo eso lujoso y me llamó mucho la atención pues pasar de San Telmo a eso y también que me protegiera. Apenas llegué fue como un producto que un nombre o un producto lo que quieras, una persona que me protegieron y me dejaron entrar a su llegué en un lugar exacto, no sé, en un lugar que y me sentí bien, me sentí cómodo, empecé a tener amigos y contactos y después me fui a Europa de vuelta y Rusia siempre me estuvo llamando y al final me mudé en Rusia. Sí.
Recién estábamos viendo, ¿no?, un video del trabajo que haces. ¿Por qué pintar con las manos? ¿Por qué elegir este estilo donde es todo lo contrario al pincel y a no ensuciarse, ¿no?, y a todo eso más? Todo lo contrario, ensuciarse, salpicar, pintar, tener ese contacto con la materia prima. ¿Por qué? Sí. Siempre fui muy del punk y de hacerlo vos mismo, todo eso, viste, toda esa movida. Y cuando empecé con pinceles, pero sentía que me molestaba algo y después pensé que me lo sentía un poco más. Después con el tiempo, ahora estoy como más, no sé, me cambió un poco. Entonces ahora es como más, lo limpio un poco más, uso más diferentes estéticas. El Demolition Show ese viejo que era el callejero, lo guardo y lo tengo para momentos especiales, pero estoy ahora, por ejemplo, más minimalista, por decirte. Antes usaba muchos colores y ahora voy a veces solo con un color y a veces más limpia las líneas y proyecciones. Parte de la transformación, ¿no?, de crecimiento que uno va a tener. Sí, me aburrió el show de tipo estar todo el día, ¿entendés?, lleno de pintura y todo. Me saturó ver tanta pintura y todo. Claro. Entonces fue como que empecé a limpiar y a ver cómo lo podía hacer más estético, en el sentido, teniendo la misma fuerza, pero más línea estética. ¿Conociste a grandes figuras de la música y del arte? Me decías, conocí a algunos de mis ídolos, le hiciste un retrato a Charly García. ¿Cómo fue ese momento? Charly García nunca fue mi ídolo, pero me llamaron para hacer en Buenos Aires, me llamaron y me parecía que está bueno y lo hice y estaba él, pero ya estaba con las medicaciones, cuando le habían sacado la rehabilitación no podía ni hablar. No, bueno, pero igual me imagino que estuvo bueno, ¿no? Mira, ahí estábamos viendo un video. Sí, eso fue un momento muy bueno también por el tema de también en lo que estoy haciendo me intriga mucho también cómo desarrollás todo el tema de tu persona metida entre los medios, cómo juegas, si te ves bien o no, en el sentido de... Sí, la exposición que te dio esta, yo, ¿no?, soy muy de no mostrarme mucho, en el sentido de televisión y todo eso. Pero hay veces que tenés que aprender por errores y todo. Entonces esto fue como una escuela también para mí, que de repente todas las cámaras, porque ahí estaban todos los canales argentinos y uno de los ídolos argentinos. Entonces era como un desafío para mí a ver cómo yo pinto los nervios. Era como una adrenalina especial. Claro, no, claro, es porque claro. Quiero ser famoso en los medios argentinos. Claro. Me importaba un carajo eso. Sí. Pero me gustó y ahí está, fue esa experiencia. Bueno, no hice más medio. Está, bueno, lo hice, bueno, ya sé lo que es. Ya sé que te comen en 2 segundos. Entonces, tipo, seguía mails por todos lados. En Rusia me pasó, salí en un programa de televisión y fue una cribille. Te pasa, es que cuando no tenés, viste, y hay gente que le encanta y no paran. Sí. Se van y la vida se la entregan a los medios. Eso no es lo mío, pero sé que es un juego que si lo sabes jugar, lo disfrutás y lo manejás, pues. Sí, que es parte bueno, también bueno, del juego, ¿no? Estoy sentado acá, en cierta forma. Total, sí, acá no bueno. Comemos, eso aviso. Lo no, aviso. No sé, ahí tiraron un par de mordiscones. No sé. ¿Participaste también de con marcas de ropa haciendo cosas? Sí, hice para Fashion Weeks y me llaman para diseñadores, para ¿Te gusta mezclar. También todo ese lado más Me gusta, fashion. Siempre fui del fashion y de, tipo, no por hacerme fashion, sino que me gustaba lo mismo que miraba música, me gustaba mirar canales de moda. Eso es lo que me pasa en Rusia, con la gente, las chicas y jóvenes tienen otro concepto juegan, de la estética. Juegan, sí, me gusta mucho Suecia también, tiene mucho esa estética. Y al principio dije, bueno, está, no sé, me van a tachar de que, no sé, sos un vendido el fallo, ¿qué te hace fallo? ¿No? Y después dije, yo voy a hacer la mía, tipo, el rock and roll me aburrió, tipo, empecé a conocer mis ídolos, empecé a estar en backstage con ellos y no había nada más, era todo, sí, ¿entendés? Era lo mismo, todo siempre lo mismo, cansado de tour, las mismas fiestas, todo, y dije, no, ya está. Entonces lo abrí, traté de abrirlo un poco más y ahora es... Me fui desde el rock al mezclarlo con fashion y el fashion también me empezó a aburrir, empezó a ver y ahora me estoy yendo un poco más al arte, es como quiero hacer más exhibiciones y centrarme más en estudio. Galerías y en... Sí, lo vi que es más, que tengo mucho más que expresar y que me hace un desafío más para mi interior. Por ese lado. Sí. Vas a estar el 3, el 3 de diciembre en sí. San José. ¿Cómo sí. es volver a San José y hacer un show ahí después de tanto tiempo? Yo nunca, me pongo nervioso 5 o 10 minutos antes de entrar al show. San José me tengo una vibra diferente por el tema de que es mi ciudad. Voy a divertirme. Va a ser un show que lo le expliqué, que no es el show que yo tengo por el tema de que es muy difícil traer el show desde Rusia. Acá venimos a filmar parte de lo que es el show mezclado con lo que hay allá. Venimos más por el contenido de crear y la gente va a poder disfrutar un poco de lo que es realmente. Se va a poder ver chispazo de show.
pero no es el show compacto de que yo tengo desde Rusia. O sea, es un show adaptado a... Sí, es un show que va a mostrar partes de lo que estamos haciendo, pero hay músicos invitados, viene un bailarín buto de Argentina muy reconocido y hay algo, una sorpresa ahí. Bien, ¿cómo es el mundo del arte en general, ¿no? De la música, del arte uruguayo, desde afuera de repente? ¿Qué perspectiva tenés? ¿Crees que aparte se valora lo que hacen los uruguayos afuera? Uruguay no suena por el fútbol y no, por el arte, no sé, por música. No, donde estoy yo no me llega nada. No me llegan amigos que yo veo porque tengo contacto con ellos y están haciendo música y me llega. No creo que no le tengan tampoco no respeto a Uruguay. Creo que hay buena calidad de cosas acá. Según cómo se manejen ellos. Yo no estoy muy informado de Uruguay, no estoy muy al tanto de A mí Uruguay me dio lo que me tuvo que dar en el momento que yo lo viví. Yo le tengo mucho respeto y mucho cariño a Uruguay. Nunca reniego de ser uruguayo. Yo soy mitad. Yo no digo que soy solo argentino. Yo soy uruguayo también. Y me dio y lo respeto muchísimo. Y creo que lo tienen que respetar en el mundo también. No es un país que... Sí, total, total. Bueno, 3 de diciembre en San José, pero te queremos en Montevideo. Y te espero en San José el 3 de diciembre. Bueno, vamos en ómnibus, en camión para San José. Bueno. Pero estaría bueno, ¿no? De repente, más adelante... Dale. Y pues, esperemos que el próximo año, 2015, tenemos pensado Montevideo, así que por eso estamos haciendo un poco de... Buenísimo.